Hola chicos, hoy estamos aquí, seguimos en Guess Wall. Y bueno, tengo ganas de enseñaros qué tengo pensado para la parte de atrás de mi casa. Así que lo primero que voy a hacer es que... Ah, por cierto, he cambiado una cosa también de aquí, de la zona de almacenaje que visteis en el vídeo anterior que habíamos hecho, pero he cambiado el suelo. Y como veis, he puesto así un suelo como cuadriculado para que le dé más aspecto. Y he puesto esta pared para meterle luz y eso. Creo que ha quedado un poco extraña, pero bueno, no queda mal, no lo sé. Ya me diréis vosotros en los comentarios a ver qué opináis. Tengo que seguir trayendo materiales, que la verdad es que no me he traído del todo lo que necesito. Así que ya lo llenaré bien. Tengo todavía los cofres por ahí tirados, abandonados. Así que sí, se supone que esto lo para organizar de forma que guay y no lo he hecho. Y bueno, la zona que voy a hacer hoy es... adoro mis alas. La zona que voy a hacer hoy es la zona esta de aquí detrás, que ya se empezaría a ser mi casa. Y como veis, tengo aquí algún proyecto. He estado terraformando un poquito esto, pero bueno, sigue en obras. Ya sabéis que mi casa es tan grande que yo ya voy más allá. Entonces sigue en obras, seguiré terraformando, que me hace falta más espacio. Y bueno, lo que voy a empezar a hacer es que necesito quitar esto, porque lo que voy a hacer es una especie de entradita a mi casa, que va a ser bastante monis, bastante emocionante, ya la veréis. Voy a tapar este, de hecho voy a tapar este, sí, este lo voy a tapar, este no, esto lo voy a quitar. Ese de abajo lo voy a quitar, ya veréis por qué. Y voy a empezar a quitar terrenito de por aquí, no sé si veis muy claro, de hecho no vais a ver nada claro todavía qué es lo que estoy haciendo. Pero bueno, necesito quitar esto porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto va a ser como una especie de entrada, este es el muro que va a ir, ¿vale? Luego también le meteremos el cristal y demás. Así que esto va a ser una entrada y va a ser un estilo... No va a ser... Mi casa no va a ser moderna, ¿vale? No es una casa moderna, es más bien estilo, pues yo qué sé, caserío antiguo, casi tirando a medieval, me atrevería a decir que me gustaría hacerla. Así que vamos a cambiar un poquito esta zona. Esto también lo quito. Y ya lo tengo, ¿vale? Esto ya lo tengo, ¿vale? Como veis, no es un corazón, aunque ahora he visto así desde arriba lo parece. Entonces voy a empezar a coger materiales. Que esta vez lo que he hecho es que, como no estoy acostumbrada a llevar la mochila, no sé por qué, no la uso, ¿sabes? Pero en verdad es mi mesa de crafteo, es mi todo. Así que lo que voy a hacer en esta zona es poner aquí piedra luminosa, todo el suelo, ¿vale? Va a ser para que ilumine un poquito la casa. Voy a rellenar esto porque voy a hacer una especie de pasillo ultra mega molón. Va a ser, ya veréis, es que no sé, va a ser muy molón. La verdad es que es una casa bastante como de millonetis. Y ahí nos quedaría, ahí me quedan, ¿vale? Sería todo eso de glowstone. Y luego aquí lo que voy a hacer es meterle agua. Entonces, espérate, mochila, mochila, ¿dónde estás, mochila? Aquí. Necesito, por favor, un cubito de agua y necesito otro cubito de agua. De momento tengo solo dos, así que voy a llenar todo esto de agua. Otro ahí de agua. Que vaya llenando bien la habitación. Vamos a coger más agüita por aquí. Otro de agüita por aquí. Lo de la mochila es de verdad que me encanta. Vale, me he quedado sin agua, luego iré a por más. Entonces le voy a poner otro por aquí. Ya me llena esto de agua. Y como veis llega, es que quiero que llegue bien hasta ahí. Entonces voy a poner otro aquí. Llega y me llena, hace corriente, ¿vale? Eso es lo que quiero, quiero que me haga corriente. Lo voy a poner aquí, y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a poner esto de cristal. Vale, vais a decir, Lili, pero es que dentro se ve la tierra, queda muy cutre. No se me preocupen, por favor, no os preocupéis, que eso no va a ser de ese color. Así que, como veis, vamos haciendo una especie de suelo. Queda al ras de la entrada, ¿veis? Va quedando al ras de la entrada. Y esto es la tierra, ahora se la voy a quitar, ¿vale? O sea, se la voy a poner otra cosa. Y llega la hora del cuarzo cincelado, que lo tengo aquí. Vale, vamos a coger cuarzo cincelado 1464. De momento, estos, ¿vale? Este, quítate, no te necesito, amigo. Y lo que voy a hacer es todo esto, ¿vale? Lo voy a rodear de cuarzo cincelado. Entonces, lo mismo, quitamos esto que es que era mi patrón, ¿vale? Entonces se lo voy a quitar, se lo quito, esto fuera. Y le metemos ahí el cuarzo cincelado. Ahí,
Ahí y ahí, ¿vale? Cuarzo cincelado. Le quitaré también esa tierra, que si no queda bastante feuski. Así que nada, básicamente es ir siguiendo un poquito el patrón este. Lo que pasa es que lo estoy haciendo así, ¿vale? Estoy haciéndolo en modo de cómo lo vería yo, para intentar ahorrar los máximos materiales posibles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora mismo veo que me faltaría aquí, me faltaría tapar eso también, quitar esos de tierra, ¿vale? Pues yo ahora los quito, pero sin verlo antes, preferiría intentar ahorrar, que ya me he dado cuenta de lo cara que es la vida aquí en Minecraft. Así que nada, tenemos ahí el cuarzo. Ahora lo ponemos, cuarzo cincelado, por aquí. Vale, entonces, veis, se ve la tierra. Voy a quitar la tierra de abajo, ¿vale? Y entonces ya lo pongo con cincelado también. Entonces ahí lo pondría con cuarzo. Se sale el agua, no nos importa porque tapamos y chimpum, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, aquí no se va a escapar el agua por ningún lado. De hecho, espera un segundo porque no es este el que quiero. Vale, tapamos, tapamos ahí. Vale, ¿veis? Quedaría bloque compacto. Vale, no pasa nada, no pasa nada con que se rompa esto. Ahora lo vamos a arreglar, así que sin problema. Lo mismo, ponemos los bloques justo debajo de los bloques de cuarzo que hemos puesto antes. Esto se cierra y ahora lo taparemos también. Vale, y una vez eso lo terminamos, ¿vale? Tapamos todo, se quedaría el cuarzo, pero se vería así. Se vería bastante guay. Y aquí sí que vamos a tener que ponerle cositas. Le voy a poner otro cuarzo aquí. Ahí, ahí, ¿vale? Porque esto es suelo. O sea, esto, aunque hayamos profundizado y demás, esto va a ser suelo. Porque como seguís viendo, esto está a la altura de la entrada. Entonces, así se vería nuestra entrada. Y voy a rellenar todo este suelo así, con el cuarzo este. Voy a rellenar, hasta dejarlo totalmente recto. Quítate antorcha, quítate antorcha. Hasta aquí, hasta aquí. Aquí lo que voy a poner es roca, ¿vale? Para así yo situarme. Esa ahí va estupenda, así de decoración, Lili. La verdad es que soy experta en poner cosas donde no toca, tío. Sigo rellenando, ¿vale? De cuarzo, porque este es el suelo más caro. Desde luego va a ser ya de las pocas cosas que me queden por poner de cuarzo, ¿vale? Porque estas son como, digamos, las entradas a la casa, ¿vale? Esto ya sí que es la entrada a la zona principal. Entonces esto ya hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí rellenamos esto también, este lado de aquí. Y relleno uno más de este, ¿vale? Vamos a ver, quedaría así. Este es el suelo de la entrada. Queda, además que parece un corazón ahora que lo miro. De hecho, voy a hacer un corazón aquí. No lo tenía pensado como forma de corazón, pero me mola, ay, me mola muchísimo la idea. Así que sí, va a ser forma de corazón. Voy a quitar este, me llevo estos, que voy a necesitarlo y no quiero que esté ahí spawneando esto. Voy a quitar este para que siga haciendo corriente, ¿vale? Porque me gusta mucho el efecto de que haga ahí como corriente. Pongo ahí los cuarcitos y pongo los cristales. Ahí y ahí. No tenía pensado que fuera forma de corazón, pero ojo a lo guay que queda esto. O sea, me encanta. Esto es un pasillo nube, realmente, ¿sabes? Pero yo le veo un corazón porque quiero mucho a mis chicas de girls. Así que nada, esto ya sí que es zona de la entrada, este es el suelo principal. Y voy a coger la arcilla rosa esta y voy a empezar a hacer una especie de columnitas aquí, ¿vale? Para que haga como el decorado superior. O sea, esto va a ser como una escalera que suba por arriba, que suba por arriba o baje por abajo, obviamente. Y para eso me voy a hacer el patrón que necesito, ¿vale? Para seguir el esquema de cómo va a ir. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 y 3, ¿vale? Hasta ahí. Este va a ser el patrón que siga de la escalera. Entonces lo que voy a hacer son columnitas. Voy a usar la tinta arcillada. O sea, la tinta arcillada, ¿sabes? La arcilla tintada. Entonces voy a poner aquí columna de 2, otra de 2. Y seguiríamos con un patrón, ¿vale? Son 2, 2, luego le subo aquí una más de 3, aquí otra de 3. ¿Veis que va como subiendo? Vale, entonces aquí lo mismo. De 3, de 3. Este va a ser de 4. Este de 5. Vale, me diréis que si esto se va a tapar, ¿por qué se ve así? Porque luego lo de dentro se va a ver, ¿vale? Entonces necesito que sí o sí sea de bloque de arcilla. Estoy intentando hacerlo de forma en la que ahorremos el máximo material posible. Entonces este también va a ser de 6. Ahí, así, sí. Vale, veis que va como de subida, ¿vale? Esto ya es así, ¿vale? Entonces me gusta porque el tema del corazón aquí, queda muy guay. Entonces, lo que va a ir aquí es lo siguiente. Aquí ya van a empezar. Estas las voy a quitar porque sí que se ve ahí, ¿vale? Pero esta, por ejemplo, no se va a ver. Así que, arrivederci, me la llevo. Y entonces, esta estaba bien puesta. Vale, aquí lo que voy a poner son como losas. Voy a poner aquí piedra, espérate, para poder apoyarla sobre algo. Aquí, aquí, esto va con piedra. Piedra, roca, lo que queráis poner para ahorrar, incluso tierra, ¿sabes? Yo le pongo así porque así me hago yo un esquema visual de lo que necesito. Aunque podría haberlo hecho como ahí, ¿sabes? Pero bueno, estoy acostumbrada ya a hacerlo así, no me importa tampoco. Y aquí lo que voy a hacer es que como quiero hacer losas de algún material que no podría hacerlo habitualmente, lo voy a hacer con el carpenter. Entonces voy a poner 6, 1, 2, 3, 4, 5...
y 6, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, entonces voy a poner aquí la losa. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí, sí, vale, estupendo. Y el martillo lo tengo. Aunque espérate, me dijisteis una cosa y la voy a hacer, ¿vale? Os voy a hacer casito, porque para que luego no me digáis que no os hago caso. Me dijisteis que si se ponía así, es cierto, lo que pasa es que soy fácil de complicarme la vida. 1, 2, 3, 4, 5 y me falta 1, 6. Voy a hacer lo mismo aquí. De hecho me gusta más con más, ¿veis cómo queda? Me gusta más así con más que con menos. Así que voy a quitar estos y esto es un poquito cuando decoro, no sé vosotros cómo lo hacéis, pero suelo hacer un poquito prueba y error. Tengo más o menos pensado bien cómo lo quiero hacer, pero no tengo la forma de decoración, la tengo un poco cambiada normalmente en mi mente. Entonces, vale, vamos a ver, cincelado, lo ponemos así, ¿vale? Y ya empieza a subir. Entonces, lo que necesito es uno de cuarzo normal, que va a ir tal que aquí, y ya los cincelados, como va como a modo de escalera, va a ir así. ¿Veis? Entonces sí voy a ir haciendo una escalera, os voy a enseñar cómo haría otra. Voy a ponerlo ahí con tierra, ¿vale? Entonces ponemos la losa, le pongo el martillazo ahí. Yo voy a ir poniendo tierra y voy a ir construyendo, o sea, no se me asusten, gente, que sí, yo voy así, voy haciendo las cosas como puedo. Vale, entonces son 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y aquí 6. Bloque de cuarzo, que de verdad ahí podría poner los normales, que los tengo, ¿sabes? La cuestión es que los tengo y así no gasto carpenter, pero bueno, ahora los pondré. Vale, bloque de cuarzo normal, aquí y aquí. Cincelados, aquí, ¡ah, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué te colocas aquí? Me lo llevo que me hace falta. Vale, necesito más tierrita por aquí. Ahora sí, ¿vale? Losa... losa y aquí ya va el carpenter. Ponemos ahí y entonces pongo el bloque de cuarzo cincelado. Ahí, ahí. Creo que está quedando bastante molón. Creo que está quedando bastante, bastante molón. Me encanta muchísimo. En esta esquina, bueno, he puesto aquí toda la tierra para que sea más fácil. En esta esquina, como veis, sería el tema de que ya nos metemos uno para adentro. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y aquí, ¿vale? Ya sería empezar a hacer la curva para adentro. Entonces, nada, seguimos dándole formita a nuestra escalera súper monísima de la muerte. A mí me está gustando mucho cómo está quedando, no sé qué opináis vosotros. Ahí y ahí, vale. Entonces, estas están mal puestas, así que las voy a quitar. Entonces ponemos ahí el bloque completo, 2, 3, 4 y bloque completo, ¿vale? Va cerrándose por aquí y aquí ya pondríamos, este está mal también, otro cincelado, ¿vale? Como veis la escalera ya estaría así hecha, creo que queda bastante molona, pero tenemos que poner aquí por supuesto el murito, así que el muro va más o menos, o por no decir igual que aquel, entonces por seguir más o menos la... No, tío, la tónica de las alturas, mantenemos alturas exactamente igual, ¿vale? Entonces como veis sería hasta aquí. Pero manteniendo este bajo, ¿vale? Entonces, una vez que, por ejemplo, yo ya coloque todas las alturas, ya solo tendría que colocar hasta aquí, ¿vale? Vemos ahí que la altura es esa, pues nada, yo sigo poniendo aquí, sería uno aquí, otro aquí, luego aquí sería uno más, aquí sería uno más. ¿Veis? Entonces tenemos esto que ya ha subido y lo tengo que igualar a esta altura de aquí. O sea que ponemos esto por aquí... Porque también se va a ver, ¿vale? Es que la cuestión es que todo lo que se vea sí que lo ponemos con los materiales que necesitamos. Entonces, bajo por aquí y tenemos este. Dame mi bloque que lo necesitamos como el vivir. Voy a poner también unos bloques aquí del mismo material. Aquí, aquí. Esto por aquí. Quedaría como cerradito. Tierra aquí, ¿vale? Quedaría de este material. Y luego voy a ponerle, yo creo que losas aquí. Aunque. Estoy pensando, sí, así me gusta, vale. Voy a hacer una prueba, espérate, voy a hacer una prueba, voy a quitar estos. He hecho una prueba en este otro lado y he visto que con el cristal este queda bastante más chuli, como veis, queda bastante molón. Entonces así creo que quedaba bastante cerrado. Voy a quitarlo y voy a deciros, bueno, es básicamente viva el carpenter, ¿vale? Creo que lo digo en todos mis vídeos, pero es que de verdad que me encanta. Creo que da muchísimo juego a la hora de ir construyendo cosas, no sé, creo que queda bastante, bastante molón. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacerlo con eso, porque creo que le da eso, otro aire. Entonces nada, ponemos carpenter, ponemos ese ahí, ¿vale? Y ya seguimos poniendo los demás. Ponemos todos, de hecho me he quedado sin justo, ¿eh? O sea, justísimo, justísimo. Vale, nada, ponemos los cristales, me encanta, o sea, de verdad que el carpenter me chifla, me encanta. Se lo ponemos el cuarzo aquí arriba, ¿vale?
así, así, y quedaría como una valla bastante mona, porque aquí lo que voy a hacer es poner césped, ¿vale? O jardín, o lo que queráis llamar, pero esto va a ser como una zona, es interno, ¿eh? O sea, esto va a estar todo cerrado, no tenemos que terminar de situarnos, pero va a ir hasta aquí, o sea, esto va a ser un césped grande, luego ya dejaré que se ponga verde, ¿vale? Porque de momento... pues no sé si tengo polvo de hueso o algo, o sea, harina de hueso. Pero bueno, vamos a poner esta zona por aquí. Lo demás luego va a ser, es que no hay que hacer mucho spoiler de cómo va a ser la casa, pero vamos, primero vamos a hacer esta zona y luego ya os enseño cómo va lo demás. Vale, y esto va a ser así. Luego aquí va a haber muro, ¿vale? Aquí va a haber muro, va a subir. Tengo muchísimas ganas de que lo veáis terminado. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo que había hecho con el suelo. Pero aquí, ¿esto qué es? ¿Por qué tiene volumen? Ah, no, digo, ¿por qué levita? Porque está, es que me da la sensación todo el rato como que está levitando. No sé si os pasa igual. Voy a poner también los glowstone aquí. Aquí no se va a colar ni un zombie, vamos. Como que me llamo Lily, ¿sabes? O sea, vamos. Ya les vale, o sea, estoy harta de que se puedan colar. Tengo que iluminar mucho más mi casa. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ahí. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es contar primero 1, 2, 3, 4. Vale, aquí... voy a poner, para empezar aquí tierra, porque aquí no vamos a usar de momento nada. Estoy pensando en que lo voy a poner siempre con tierra, porque luego cuando bajemos, la cuestión es que queremos que quede bonito. Entonces voy a dejar esto aquí, pero dos menos de la altura que están ahí, ¿vale? Dos menos de los que están ahí a esa altura. Entonces, esto sí que lo voy a subir igualmente, dos menos, ¿vale? Dos, tres, cuatro, ahí, cerramos ahí. Esto para mí. Luego aquí voy a poner un par más, ¿vale? Estos van a ir aquí, aquí, porque luego aquí va como pasillito. Voy a poner una losa ahí, otra losa aquí, otra por aquí. Lo que voy a hacer es decorar con esto. Voy a poner que sea de piedra de glowstone. Diréis, ¿vale? ¿Por qué no pones una normal? Pues sencillo, ¿vale? Porque lo que quiero hacer es coger cristales también. Voy a coger este, este... espérate, también quiero el blanco. Este también lo quiero, ahí. Y quiero hacer exactamente lo mismo que el otro día, que me gustó bastante. Lo que pasa es que la parte de abajo se lo voy a poner más blanquito. Ahí, más blanquito y más blanquito. Vale, tendríamos ahí como dos lamparitas. Parece una cara sonriente. No, un poco de mal rollo, ¿no? No lo sé, la nariz, la boca. Pero sí, parece una cara sonriente. Y aquí voy a hacer una base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, y esta va a ser de 6, ¿vale? Así... cerramos esto aquí, cuarzo porque se va a ver, ¿vale? Oh, me he matado, ahí veis como que tengo que terraformar bastante, no pasa nada, no pasa nada. Vale, ponemos estos por aquí también, y aquí también pongo cuarzo. Voy a poner un par de glowstones, ¿vale? Los voy a dejar así, así, de cuatro, así me gustan. Y luego voy a tapar este también, voy a poner esto por aquí, ponemos un cuarcito por aquí y cerrado, ¿vale? Y quedaría así, entonces... aquí va a quedar provisional, ¿vale? Voy a dejar esto aquí porque va a quedar provisional. Esto no va a ser de tierra ni mucho menos. Pero es que si me pongo a construir todo esto vais a flipar conmigo. Entonces lo que voy a hacer es coger agua que no me quedaba y vengo. Necesito un poquito de aquí de estos materiales. Así que con las tijeras vengo, me los llevo un poquito. Necesito muchos, necesito muchos. Vamos a decorar, mira una manzana, me viene muy bien. Estoy pelando los árboles. De hecho estos árboles luego los voy a tener que quitar, ¿vale? Porque si no me quitan un montonazo de espacio. Así que de momento estos no los necesito. Voy a poner estos por aquí. Voy a subir este por aquí. Y aquí 1, 2, 3, 4. Ahí, de 4. Vale, de 4, ahí, perfecto. Voy a hacer la prueba, no he hecho la prueba a ver si funciona. Así que crucemos dedos, ahí funciona. Ahí cae, vale, ahí cae, perfecto. Dios, qué felicidad, vale, vamos a ver con este, vamos a poner el otro cubo de agua por aquí también. Ahí cae, pero no llega a caer para abajo. No, lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí. Lili, es que estás que no piensas, estás que no piensas, perfecto. Vale, lo voy a poner aquí para que quede más o menos igual, ¿ves? Quedaría como, oh, cascada, qué bonito, aunque queda la cascada súper enorme. Entonces voy a empezar a decorar por aquí, esto va a quedar así al ras del suelo, ¿vale? Sin problema alguno, quedaría uno ahí. Luego van a quedar aquí cristal, tres de cristal, va a quedar así, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es poner aquí los glowstone, voy a poner tierra, voy a poner el cuarzo entonces aquí, ¿vale? Ya empiezo a hacer el camino, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que se me escapa aquí materiales que necesito, he roto ahí unos que no eran, son 7 de por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7 por aquí, me quedaría a la misma altura que ahí, perfecto.
queda relleno, ¿vale? Bloques de cuarzo me quedan también, ¿vale? Me quedaría tal que así. Esto ya es subterráneo, ¿vale? Entonces vamos a coger un poquito de agua de la mochila. Dame cubos. Uno por aquí y el otro por aquí. Se me queda eso, se me queda así como que va como en cascada, como si se colara por algún sitio, ¿sabes? Creo que da un toque bastante guay. Voy a dejar el pasillo hecho exactamente la misma forma que lo hemos hecho antes, ¿vale? Y así ya os lo enseño terminado. Esto por aquí, listo. Esto estaría más o menos así. Entonces lo que voy a hacer ya es la última zonita de por aquí, que quiero hacer una zona ahí muy molona. Es poner aquí bloques de cuarzo. Ahí, ahí y ahí, ¿vale? Porque lo que quiero hacer es usar el carpenter. Vamos a ver, carpenter. Lo que voy a hacer es usar el carpenter también para todo. Carpenter, viva carpenter y siempre carpenter, ¿vale? Yo voy a ser súper gran fan. Voy a poner este bloque por aquí. Y entonces voy a coger los que son de pilar, ¿vale? Los voy a poner así, así. Ay, pero están, se me ponen... Ah, no, mira, se me ponen bien. Vale, se me ponen bien, pero como están partidos por la mitad, les voy a poner bloque de cuarzo normal. Espérate, voy a poner así para que se quede como tapado, no se vea, ¿sabes? Que no se vea ahí el... Pues eso, el que está raro, ¿vale? Entonces quedaría así como una columnita. Y aquí vamos a poner tierra. Ahí voy a poner la tierra. Creo que queda bastante guay. Y luego le pondré flores, ¿vale? Entonces en el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Y voy a poner aquí un par de macetas de estas. Voy a poner las rojas. Ahí. Creo que quedan bastante chulis. Así que les voy a poner su florecita. Que creo que aquí van a quedar bastante bonitos. Así, así y así. Espérate, voy a poner otras aquí. Macetita, macetita, macetita. Creo que está quedando bastante chuli, ¿eh? Creo que está quedando bastante chuli. Ahí, ahí, ahí. No sé qué pensáis, creo que queda bastante molón. Me faltaría decorar esto de aquí, ¿vale? O sea, ya solo sería decorar, pero vamos, esta va a ser ya una de las zonas. No se ve muy claro aquí, pero aquí también vamos a poner decoración y demás. Así que creo que está quedando bastante molón. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí por hoy. Espero que me dejéis en los comentarios si os imagináis cómo está quedando aquí la zona de la entrada, si la visualizáis o no. Creo que va a quedar bastante molón. Esto va a tener un montón de pisos, va a tener parte subterránea, va a ser una pesadilla de mansionaca enorme. Así que nada chicos, espero que me dejéis en los comentarios todo lo que opinéis. Seguid diciéndome salas para cuando me ponga a hacer salas, porque voy a poner un montón de habitaciones. Así que seguid diciéndome en los comentarios qué queréis que construya de habitación en sí. Así que os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, chao.